Buenas tardes y bienvenidos. Bruch Habaim. Buonasera, benvenuti a tutti voi che siete venuti da lontano o da vicino per seguire la conferenza del rabbino Abraham Skorka. Sono Philip Gabriel Rentsches, direttore del Centro Cardinal Bea per gli studi giudaici della Gregoriana, e ho il grande piacere di aprire la sessione, l'evento di stasera. Senza ulteriore indugio, vorrei a questo punto dare la parola al rettore magnifico di questa università gregoriana, il padre François-Xavier Dumortier. Eminenza reverendissima, eccellenze, carissimo rabbino Skorka, cari amici di Argentina e cari amici di Roma e di tutto il mondo, che siete venuti qui stasera. Non è soltanto il mio dovere di accogliervi stasera a nome della Pontificia Università Gregoriana e a nome mio, è una grande gioia, un vero privilegio e un onore di salutarvi e di darvi un caloroso benvenuto, e questo per tante ragioni. Prima di tutto, possiamo ricordarci che sono trascorsi quasi 50 anni da quando fu promulgata da Paolo VI la dichiarazione del Concilio Vaticano II sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, Nostra Aetate, che sigillò una nuova era di rapporti con il popolo ebraico, ispirata dalla visione lungimirante di Giovanni XXIII. Con gli anni, il significato di questo testo conciliare, invece di diminuire, si è integralmente conservato, anzi, è stato rafforzato e ancora rinnovato grazie alla distintiva priorità che Giovanni Paolo II e Benedetto XVI diedero allo sviluppo delle relazioni di amicizia della Chiesa Cattolica con il popolo ebraico. Dopo una lunga storia complessa e spesso dolorosa, caratterizzata da una scarsa o erronea comprensione degli uni verso altri, e dopo l'esperienza della Shoah, motivata da una ideologia razzista neopagana, abbiamo potuto partecipare in questi decenni a costanti incontri tra cristiani e ebrei per promuovere la riconciliazione e una migliore comprensione tra cristiani e ebrei, nonché per incominciare un autentico dialogo teologico. Inoltre, ci ricordiamo che da 20 anni, cioè dal 30 dicembre 1993, Israel e la Santa Sede hanno relazioni diplomatiche e ambasciatori. Da quasi un anno ascoltiamo, leggiamo e seguiamo con molta attenzione e con grande gioia Papa Francesco, che viene dalla carissima terra di Argentina, a portare e a rivitalizzare per il mondo il messaggio fondamentale dell'unico Dio di amore e di misericordia, messaggio condiviso dalla tradizione ebraica e cristiana, come testimonia in primissima linea proprio lei, Rabino Skorka, che ha pubblicato insieme ad allora Cardinale Bergoglio il libro Il cielo e la terra, ispirato proprio da questo messaggio. Sono molto felice di poter dare uno speciale benvenuto a lei stasera, qui, alla Pontificia Università Gregoriana, nello stesso giorno in cui in mattinata ha incontrato il suo amico diventato Santo Padre, insieme ad una delegazione di rappresentanti della comunità ebraica dell'Argentina. Lei, in quanto professore onorario di diritto ebraico all'Università del Salvador a Buenos Aires, e in quanto rettore del Seminario Rabbinico Latinoamericano di Buenos Aires, sa bene, e dall'interno, ciò che significa una istituzione accademica e quale è o dove essere
la sua missione. Dunque, le auguro di sentirsi a casa da noi e tra noi, oggi e nell'avvenire. In questa conferenza di stasera vengono riattualizzate molte di quelle caratteristiche che hanno contrassegnato i passi decisivi del percorso dialogo ebraico-cristiano, sin dagli inizi della stessa nostra etate. Ne vorrei menzionare qui almeno due. La prima è il fondamentale impulso che proviene dalla relazione personale tra persone spirituali dell'una e dell'altra tradizione. Possono essere considerati paradigmatici gli incontri tra Giovanni XXIII e Jules Isaac, tra Giovanni Paolo II e Ravelio Toaf, e indubbiamente a questa lista andranno aggiunti due argentini. La seconda caratteristica che voglio menzionare è la seguente. Queste relazioni d'amicizia hanno bisogno di essere approfondite attraverso una riflessione teologica che le accompagni e le guidi. Infatti, è ben noto come, grazie alla collaborazione tra Giovanni XXIII e il teologo esegeta Cardinal Augustin Bea, la dichiarazione Nostra Aetate abbia potuto raggiungere la sua forma definitiva. Sono perciò particolarmente felice che la sua presenza oggi tra noi alla Pontificia Università Gregoriana, nel quadro di questo incontro che è stato preparato dal nostro Centro Cardinal Bea, che da ben 12 anni si dedica all'approfondimento dei temi e dei compiti che l'eredità di Nostra Aetate ci ha lasciato. Desidero indirizzare anche a lei, Sua Eminenza, un vivo ringraziamento per aver accettato di presidire questa conferenza in qualità di Presidente della Pontificia Commissione per i Rapporti Religiosi con l'Ebraismo. Tutti noi apprezziamo molto il suo sostegno e la sua amicizia. E voi tutti, carissimi amici, siete benvenuti e vi auguro una felice, affascinante e feconda serata che ci porta avanti sulle vie della nostra comune testimonianza in favore del rispetto della dignità dell'uomo e della donna, creati ad immagine e somiglianza di Dio, e in favore della pace che primariamente è un dono suo, secondo le parole stesse del Papa Francesco. Sì, infatti, sulle vie del dialogo, della riflessione e dell'amicizia. Grazie tanto. Tante grazie, Padre Rettore. Ora vorrei passare la parola a Sua Eminenza Cardinal Koch. Cari amici, è con gioia che anch'io vi do il benvenuto in occasione della conferenza del Rabbino Abraham Korka. Sono lieto di constatare l'interesse dimostrato da così tanti per il dialogo ebraico-cattolico. Questo dialogo, tra le numerose conversazioni tenute dalla Chiesa Cattolica, riveste un'importanza del tutto particolare. Sono molto grato al Centro Cardinale Bea per gli studi giudaici e alla Pontificia Università Gregoriana per aver organizzato l'evento di questa sera nello spirito del Cardinale Augustin Bea. Il Cardinale Bea ha il grande merito non solo di aver contribuito significativamente alla preparazione della dichiarazione conciliare Nostra Aetate, ma anche di aver promosso la diffusione dopo il concilio delle idee fondamentali di questo documento, come testimonia il suo bel libro La Chiesa e il popolo ebraico, che egli pubblicò già nel 1966. Do il benvenuto di cuore in particolare al Rabbino Abraham Korka e anch'io lo ringrazio per la sua presenza e per il suo intervento. È un grande onore potervelo presentare.
Capino aprì scorta e nato a Buenos Aires nel 1950. È rabbino della comunità ebraica Benei Tikva di Buenos Aires dal 1976 e rettore del seminario rabbinico latinoamericano Marshall T. Meyer della stessa città, dove è docente di letteratura biblica e rabbinica. Tra i titoli del rabbino Scorca ricordiamo il suo dottorato in scienze chimiche ottenuto nel 1979 presso la Facoltà di Scienze Exactas dell'Università di Buenos Aires. Rabbino Scorca è anche professore onorario di diritto ebraico all'Università del Salvador a Buenos Aires, dottore di letteratura ebraica honoris causa del Jewish Theological Seminary of America, dottore honoris causa della Pontificia Università Cattolica Argentina e dottore di teologia honoris causa della Sacred Heart University. Il rabbino Scorca ha pubblicato testi scientifici nel campo della biofisica e numerosi articoli nel campo delle ricerche bibliche e talmudiche. Tra i libri più noti vi è sicuramente Sopra il cielo e terra del 2010, comparso in italiano con il titolo Il cielo e la terra. Questo libro è stato pubblicato da Rabino Scorca insieme all'allora arcivescovo di Buenos Aires Jorge Maria Bergoglio, poi divenuto Papa Francesco. Il libro raccoglie le conversazioni da loro tenute alternativamente presso la sede vescovile e presso la comunità ebraica Benei Tikva su vari argomenti quali Dio, l'ateismo, il fondamentalismo, la morte, l'olocausto, il capitalismo. Il titolo della sua conferenza è Il dialogo ebraico-cattolico 50 anni dopo nostra età da un punto di vista latinoamericano. Onore di dare la parola a lei. Quisiera comenzar agradeciendo, diciendo buonasera, como nos enseñó el Papa Francisco, sus primeras palabras a su feligresía de Roma. Seguidamente agradecer a la Universidad Gregoriana por haberme conferido el honor de poder estar hoy aquí con ustedes, al rector Dumoutier, que me ha recibido con un mensaje tan cálido, y al especial, especial agradecimiento a su eminencia, el Cardenal Koch, presidente de la Pontificia Comisión Epirapporto Religioso con el Hebraísmo, me ha presentado tan bellamente. Y agradecerles a todos ustedes vuestra presencia. El tema es el diálogo judeocatólico a 50 años de Nostra Aetate, desde una perspectiva latinoamericana. ¿Qué pasó en Latinoamérica? ¿Cómo llegamos a que el mundo tenga un papa latinoamericano? Tratar de entender el entorno. Argentina fue un polo inmigratorio muy importante desde las postrimerías del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Muchos que supieron de persecuciones tanto ideológicas como religiosas, junto a míseras condiciones de vida en Europa, así como en el Oriente Medio, alcanzaron estas latitudes, o sea, las de América Latina, para encarar una nueva vida. Anarquistas, comunistas y muchos otros identificados con el espectro de los lineamientos ideológicos de fines del siglo XIX, arribaron a Latinoamérica en las primeras olas inmigratorias, exilados de la Guerra Civil Española, perseguidos por el nazismo y fascismo, conformaron las olas inmigratorias posteriores. El hambre,
y la compleja problemática europea que conllevaba a odios entre clases sociales, pueblos y religiones, fueron las razones esenciales que convencieron a muchos a aceptar el duro desafío del desarraigo. Buenos Aires fue sin duda alguna en aquellos años el epicentro cultural en el que se desarrollaron luchas ideológicas y encuentros de diálogo muy significativos. La presencia de una gran y diversificada inmigración europea se reflejó en un caleidoscopio de fenómenos sociales en la que se iba transformando la gran urbe de Latinoamérica. La Guerra Civil Española tuvo sus activistas de todos los bandos en la misma. El nazismo, el fascismo y el comunismo tuvieron sus órganos periodísticos, centros de reunión y activismo. Era un medio en pugna entre muchos que seguían viendo a Europa como el centro cultural de sus existencias. Por otra parte, el trauma del desarraigo, las duras condiciones de lucha por la subsistencia, fueron factores que incentivaron a que se tiendan puentes de ayuda, comprensión y contención entre todos los inmigrantes. En los barrios, conventillos y demás polos inmigratorios convivían el odio, la suspicacia y la solidaridad entre sus habitantes, arribados de múltiples latitudes con idiomas y costumbres profundamente disímiles. Por lo cual no es de extrañar que los inmigrantes arribados, los asentados por varias generaciones, los mestizos y la población originaria hayan conformado una sociedad multifacética en busca de su propia identidad. Esta sigue siendo parte sustancial de la problemática que afecta a las naciones latinoamericanas en busca de su identidad. América Latina siguió mirando hacia Europa y considerándose parte de su cultura por generaciones. Las denominaciones religiosas cristianas, al igual que las organizaciones de los demás credos, se estructuraron según los esquemas de sus respectivos lugares de origen. Del mismo modo en que el diálogo interreligioso fue una materia pendiente en el pasado del cual provenían los inmigrantes, siguió siéndolo en estas tierras hasta la segunda mitad del siglo pasado. Argentina fue un caso particularmente excepcional en la historia de Latinoamérica. Los afectos que se gestaron entre los hijos de los inmigrantes y la población local conformaron una fuente de solidaridad mutua y especial sensibilidad social que supo generar movimientos superlativos en la lucha por la justicia social. Es de este medio que se desarrollaron dos fenómenos sociales que definieron la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, la movilidad social y el peronismo, o sea, el movimiento creado por Juan Domingo Perón. Este espíritu de cambio tuvo en el transcurso del tiempo sus logros y no pocos fracasos en los múltiples aspectos de la vida y, por supuesto, también en el religioso. Los albores de un diálogo interreligioso, manifiesto y comprometido en Buenos Aires, se caracterizaron por la labor de líderes religiosos influenciados por los aires de cambio locales y aquellos que provenían de la Europa de la posguerra. Fueron emprendimientos personales en los que se tendieron puentes entre comunidades locales. Un ejemplo que merece ser recordado es el diálogo desarrollado por el padre Poli de la parroquia Nuestra Señora de la Guardia y el rabino Paul Hirsch de la comunidad Lambrotacol en Florida, bueno, provincia de Buenos Aires, que se proyectó en el seno de sus respectivas instituciones. En 1956, por iniciativa del presbítero Dr. Carlos Cuchetti, el rabino Dr. Guillermo Schlesinger y el pastor Adam Sosa, es creada la Confraternidad Judeo-Cristiana, primera en su tipo en América Latina. En los principios de los 60 se desarrolla en el canal televisivo estatal el ciclo Mesa de Credos, que reunía en derredor a una mesa representantes de distintas denominaciones cristianas junto a rabinos para el intercambio de visiones referente a múltiples temas bajo la dirección del periodista Mariano Perla. Esfuerzos similares se desarrollaron en distintos países de Latinoamérica. Eduardo Zaffaroni, actualmente en Bahía Blanca, Argentina, relata en una comunicación privada:
Nací en Montevideo en 1941 y allí viví unos 55 años de los 72 que llevo de vida. Conocí los inicios de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, pues formaban parte entre los años 59 y 60 de un grupo, Betania, filial de Maús, fundado por el padre Justo Asiaín Márquez, gracias al cual pude participar en sus actividades. Recuerdo haber escuchado entonces al pastor Emilio Castro y al profesor Nelson Pilosoff. El Concilio Vaticano II y específicamente el documento Nostra Aetate impulsó significativamente el avance dialogal entre judíos y cristianos. En 1967 se estableció la Confraternidad Judeo-Cristiana como entidad con personería jurídica. Su primera comisión directiva tuvo como presidente al capitán de navío retirado Rafael Palomeque y como secretario general al doctor Samuel Tarnopolsky. Los fundadores fueron nombrados presidentes honorarios. El 11 de diciembre de 1967 se funda el Instituto Superior de Estudios Religiosos, el ISER, que sirvió de importante ámbito ecuménico académico para representantes de las religiones abrahámicas. Los inicios de su gestación se remontan a 1965, cuando los rabinos Marshall T. Mayer y Marco Sederi convocan a sacerdotes e intelectuales cristianos para analizar temas referidos a la teología de la Biblia hebrea. Del 20 al 21 de agosto de 1968 se realizó un importante encuentro judeocatólico en Bogotá, que contó con participantes de Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Costa Rica y México. El encuentro fue organizado por la Anti-Defamation League de Nueva York y el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, a través de su Departamento de Ecumenismo. Entre los representantes se hallaban el arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal Raúl Silva Enríquez, Antonio Cuarrachino, nuestro muy conocido o entonces obispo de Avellaneda, luego arzobispo de Buenos Aires, José Alberto López de Castro Pinto, obispo auxiliar de Río de Janeiro, los presbíteros, entonces el joven padre Jorge Mejía, hoy en Roma con 92 años, cardenal con una gran trayectoria, y Luis Heriberto Rivas, nuestro conocido biblista de Argentina, entre otros. Por la parte judía se hallaban, entre otros, los rabinos Isidoro Eisenberg de Venezuela, León Klenicki de Argentina, Morton Rosenthal de Estados Unidos, David Charabani de Colombia. En el número del 10 de octubre de 1968 apareció en la revista Criterio de Buenos Aires una reseña del encuentro escrita por León Klenicki y Jorge Mejía. Jorge Mejía realizó una labor mayúscula en el diálogo judeo-católico, que comenzó a vislumbrarse ya en su accionar durante aquellos años, luego de haber sido un testigo presencial del Concilio Vaticano II. En su exposición en Bogotá desarrolló magistralmente las bases para la labor futura del diálogo. Entre otras cosas, en ese encuentro dijo lo siguiente: finalmente, un diálogo religioso no es un fin en sí mismo. De lo contrario, degenera en autocomplacencia. Debe saber de entrada la realidad de nuestra situación mutua, el alejamiento secular que nos separa, las justas quejas que se mueven contra los católicos, antiguas o recientes. No debe soslayar esta penosa situación, sino proponerse remediarla para ser fieles a la voluntad de Dios, a nuestro deber para con el mundo y a la honestidad para con nosotros mismos. Esta actitud de base nos llevará a decisiones concretas acerca de lo que nuestras respectivas comunidades piden reformar en relación con la otra. El diálogo, sin propósito de reforma, corre peligro de acabar en mentira, pero por la misma razón hay que excluir de él todo propósito abierto u oculto de proselitismo. Fin de la cita de Jorge Mejía.
Estos conceptos echaron raíces en muchos miembros e instituciones que entendieron la relevancia e importancia del diálogo interreligioso y comenzaron a obrar en tal sentido. Sin embargo, estos pasos resultaron ser de muy corto alcance a mi entender, tal como testimonia un artículo que redacté para servir de análisis del tema, porque así me lo habían requerido, a los movimientos de escautismo y guidismo en la Argentina en 1977. Así escribí allí. En los últimos tiempos han habido intentos de diálogo entre los representantes de distintos credos en reuniones calificadas de importantes y publicitadas por los distintos credos, por distintos medios de difusión masiva. Pero todas estas muy dignas asambleas y parlamentos están lejos, demasiado lejos del entendimiento masivo. Su idioma es demasiado escolástico, sus respuestas demasiado sutiles. Los sacerdotes y predicadores de las distintas comunidades no explican con mediana claridad a sus correligionarios el sentido profundo y la necesidad urgente de un diálogo generoso y sincero entre los distintos credos. Los teólogos se hallan confundidos por resquemores y dudas, los que deben hablar callan, los que debieran explicar han sellado sus labios. ¿Pero qué es lo que debe ser ya urgentemente explicado? ¿Qué es lo que el judío debe saber de un cristiano y un cristiano de un judío? ¿Qué es lo que urge? Tanto el judío como el cristiano, como el musulmano budista, a través de un diálogo franco, volcarían el uno al otro sus dudas existenciales comunes a todo ser viviente y a las respuestas que a través de su fe da a las mismas. No pretendo ni admito que en este diálogo exista el más mínimo espíritu de convencer al prójimo de la verdad de una creencia y el error de la otra. Si ello ocurriere, dejaría de ser un diálogo para transformarse en disputa, como las ya tristemente habidas durante la Edad Media. Lo que pretendo es que el cristiano sepa por qué soy judío y que yo sepa por qué él es cristiano. Solo así podremos respetarnos mutuamente y crearemos una realidad en la cual impera un amor maduro. Conocer y amar son sinónimos en hebreo. Fin de la cita. Esta visión mía de aquel entonces refleja las dudas propias y recoge las de aquellos que se hallaban en los primeros pasos de un largo encuentro que se desarrolló durante años. Lo dramático de mi llamado emerge de la realidad argentina de entonces, en la cual el nihilismo ocupaba el espacio existencial de la sociedad y la concepción bíblica de la fe se hallaba constreñida. Es en el espíritu de los conceptos de Abraham Joshua Heschel en su ensayo «Ninguna religión es una isla», que escribí aquel llamamiento. Quisiera introducir dos aclaraciones en este punto. Abraham Joshua Heschel mantuvo un diálogo profundo con Agostino Bea y de ese diálogo salió el espíritu de Nostra Aetate. Y el otro punto es que en el 1977, era la época del terrorismo en Argentina. Primero no hubo un terrorismo en general de movimientos terroristas y después hubo un terrorismo de Estado. Eso también paña este sentimiento mío en 1977. En las décadas del 80 y 90, muchas instituciones se comprometieron con la idea del desarrollo del diálogo interreligioso, a la vez que, por otra parte, el tema de lo religioso comenzaba a cobrar notoriedad en el mundo a través de una de las manifestaciones más oscuras y denigrantes, el fundamentalismo. Gilles Kepel describe magistralmente en su tesis La revancha de Dios el surgimiento de tal postura en las religiones abrahámicas, haciendo énfasis en el fundamentalismo islámico que tanta alevosía manifestaba a la sazón. Este factor impulsó a muchos a multiplicar sus esfuerzos por el diálogo a fin de instalar en el seno de una sociedad carente de valores religiosos una faceta cuerda y edificante del fenómeno religioso. Las conferencias episcopales latinoamericanas, a través de sus comisiones para el diálogo interreligioso, las Hermanas de Sion, los movimientos de los Focolares y San Egidio,
por el lado católico, la B'nai B'rit, las confraternidades judeo-cristianas en los distintos países del continente, el Seminario Rabínico Latinoamericano, etcétera, por el lado judío, junto a la denodada labor de individuos que abrazaron esta causa, desarrollaron una tarea superlativa en la segunda mitad de la década del 90 y en la primera del nuevo siglo. El 8 de noviembre de 2000 participé por invitación del Monseñor Estanislao Esteban Karlik, hoy en día cardenal, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, al encuentro de oración ecuménica interreligiosa en ocasión de la 80 Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino en la Casa María Auxiliadora de San Miguel. Supongo que fue la primera vez que en el marco de tales festejos se invitaba a representantes de distintos credos para una oración interreligiosa. La labor de Juan Pablo II fue de significativa ayuda para impulsar el diálogo hacia nuevos estadios. El 1 de septiembre de 2001 publiqué en el matutino argentino La Nación un artículo intitulado El diálogo interreligioso. Finalizo el mismo diciendo: las religiones fueron utilizadas frecuentemente en el pasado como elemento político, siendo tergiversados sus mensajes, sus fines y esencias, por líderes carentes de escrúpulos, incautos o espiritualmente superficiales. Es por ello que a partir de los tiempos modernos, las religiones fueron acerbamente enjuiciadas y frecuentemente no se solía distinguir en las críticas entre la religión como institución y la religión como la universal expresión de un profundo componente del espíritu humano. En estos tiempos posmodernos, en los que alegremente se proclamó el fin de los ideales, luego de las tragedias que la ceguera espiritual pergeñó en el siglo XX, una asfixiante vacuidad espiritual agobia gran parte de la humanidad. La propuesta dialogal que antepone la Biblia al hombre de todos los tiempos permanece cual dramático desafío pendiente en la realidad humana. La misma conforma la esencia que le permitirá al individuo reconocer lo sublime que se halla en él, pues para poder dialogar con el otro se debe aprender primeramente a dialogar con uno mismo. Tal actitud, por otro lado, le permitirá reconocer plenamente a su prójimo y a su creador. Es bajo esta perspectiva que deben analizarse los esfuerzos de Juan Pablo II junto a los de muchos otros hombres de fe de todos los credos que buscan afanosamente levantar las barreras de desencuentro enclavadas en un pasado oscuro y que impiden el alcance de un futuro en el que las profecías que les permitieron a nuestros ancestros mantenerse incólumes, aún en los momentos más oscuros, puedan materializarse. Fin de la cita. El avance del diálogo a partir de la segunda mitad de la década de los 90 y primera del nuevo siglo se vio testimoniada en el número de libros en Argentina, se vio testimoniada en el número de libros editados al respecto, entre los cuales cabe citar el del Monseñor Justo Laguna y el Rabino Mario Roisman, Todos los caminos conducen a Jerusalén y también a Roma, el de Guillermo Marcó, el presbítero Guillermo Marcó, Daniel Rabino, Daniel Goldman y profesor Omad Abud, Todos bajo el mismo cielo, el del padre Rafael Velasco y el rabino Marcelo Polakov, En el nombre del padre y del rabino, Dilemas desde ambos bandos, y finalmente el libro que hemos realizado con el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, sobre el cielo y la tierra, hoy Papa Francisco. Los nombrados no son textos que teorizan acerca del diálogo, sino que reflejan diálogos directos entablados a través de encuentros espirituales profundos. En julio de 2004, del 5 al 8, tuvo lugar en Buenos Aires la 18 reunión de la Comisión Internacional de Enlace entre Católicos y Judíos, International Catholic Jewish Liaison Committee, que tuvo una amplia repercusión y cobertura por los medios. Eran días en los que el terrorismo hacía estragos en la población del Estado de Israel. La declaración final del encuentro abordó el tema, criticando acerbamente a los fundamentalistas que desprecian con sus acciones la vida, reafirmando el derecho de existencia del Estado de Israel y el de responder a la violencia, y considerando el antisionismo como una expresión de antisemitismo. Por supuesto que se afirma en el mismo
el derecho que también tienen los palestinos a tener su propio Estado en una realidad de relaciones pacíficas entre los vecinos. Sin embargo, el tema central de la reunión fue Tzedek y Tzedakah, enfrentando los desafíos del futuro, las relaciones judeo-católicas en el siglo XXI. Buenos Aires fue probablemente elegida para el encuentro por dos razones: los terribles atentados terroristas acaecidos en su seno contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la sede de la Comunidad Judía de Buenos Aires en 1994. Por otra parte, Argentina había sufrido una de las crisis económicas más dramáticas de su historia en el año 2001. El cardenal Walter Kasper, quien presidió la Comisión Pontificia para las Relaciones Religiosas con los Judíos y el Vaticano de 2001 al 2010, enfatiza en uno de sus escritos el hecho que esta fue la primera reunión en la que el tema central no fue abordar las cuestiones del pasado, sino cómo judíos y católicos debemos aunarnos para enfrentar con tzedek, justicia, y tzedakah, caridad, las dramáticas necesidades del presente y del futuro. Desde la segunda mitad de la década del 90 se generó por decisión propia e ignotos en historias de la vida un profundo diálogo interreligioso a nivel personal entre mí y el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Si bien organizábamos encuentros de todo tipo a nivel público con el propósito de enseñar acerca del sentido profundo del diálogo, paralelamente se fue forjando una sincera y profunda amistad en cuyo marco se desarrollaban las ideas que se exponían en el primero. Bergoglio prologó un libro mío y me eligió como prologuista de El Jesuita, su biografía autorizada. Durante el recitado de las Selijot, previas a los años nuevos, o sea, las oraciones que decimos los judíos antes de Rosh Hashanah, del año nuevo, de 5765, y 5768, o sea, en 2004 y 2007 respectivamente, acompañó a los miembros de mi comunidad, Bnei Tikva, y desde su púlpito brindó su mensaje para el Año Nuevo Judío a la comunidad de Buenos Aires. En mayo del 2002, con su apoyo, puedo crear la Cátedra de Derecho Hebreo en la Universidad del Salvador, la primera en Argentina y base para la posterior creación de una similar en la Universidad de Buenos Aires. El 11 de julio del 2012, el abogado Martín Alfredo Ignacio Schwab, alumno de dicha cátedra, recibe su doctorado en jurisprudencia en la Universidad del Salvador, presentando la tesis El Derecho Penal Hebreo. Un libro sobre el cielo y la tierra recoge nuestros diálogos acerca de los múltiples temas que preocupan al hombre del presente. Quisimos instalar en el seno de la sociedad argentina, en la que la capacidad de diálogo se halla muy deprimida, un ejemplo vivo del significado del mismo en su sentido más amplio, y por otra parte mostrar que las religiones son capaces de dialogar con la filosofía, la antropología, la sociología y las ciencias en general, brindando una alternativa seria en la óptica de cómo encarar la problemática que aqueja al individuo. Al libro le siguen 31 programas de diálogo televisivo con el título La Biblia, diálogo vigente. El 11 de octubre de 2012, siendo Bergoglio gran canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina, se me otorgó un doctorado honoris causa en el marco de una celebración del 50º aniversario del inicio de las sesiones del Concilio Vaticano II. Por primera vez se le otorgaba tal título a un judío, a un rabino. Más allá de mi persona, el gesto manifestaba elocuentemente el valor dado por el futuro Papa al diálogo entre la Iglesia y el pueblo judío. Pero todo lo que realizábamos para brindar a las gentes era el fruto de un peculiar encuentro entre ambos. Cuando llegaban las festividades o fechas recordatorias que celebraba cada uno en el seno de su religión, nos intercambiábamos mensajes con reflexiones y deseos. Transcribo a continuación una carta de respuesta que me envió el entonces arzobispo de Buenos Aires como respuesta a mis saludos y reflexiones para con él y su grey en ocasión de la Navidad de 2000. Dice así: Buenos Aires, 10 de enero de 2001. Estimado amigo, su carta me alegró mucho y me llenó de consuelo. Gracias por su cercanía y su delicadeza. Es verdad, hemos compartido momentos de búsqueda espiritual
con la misma unción y respeto, cada uno desde su fe y su credo. Qué hermoso y gozoso que los hermanos estén juntos. Es como fragancia del óleo que baja por las barbas de Aarón. Está citando un versículo de Salmos. Los desafíos son grandes, sigue la carta, y hay mucho por hacer por el mejoramiento espiritual de la sociedad argentina. Confío en el Señor. Él es mi pastor, como dice el Salmo. Nada nos puede faltar. Le pido que ore por mí. Quedo a su disposición. Shalom. Esto fue escrito a máquina, me escribe con la mano, con fraternal afecto, y la firma. En esta intimidad solíamos teorizar o soñar acerca del liderazgo religioso capaz de crear un punto de inflexión en la dramática historia de la humanidad que había alcanzado los abismos más horrendos durante el siglo XX y proyectaba siniestras sombras al siglo XXI. Coincidíamos en que la Biblia ofrece al ser humano una fórmula clara, simple y sencilla, aquella que trata de reflejar en sus homilías y acciones hoy en día en su condición de sumo pontífice. Ante los umbrales del medio siglo transcurrido desde aquel 28 de octubre de 1965, en que se aprobó la declaración Nostra Aetate, se puede observar un largo camino labrado con esfuerzo, dedicación y devoción espiritual en el mundo y especialmente en Latinoamérica, de donde fue electo el nuevo Papa en un momento dramático para la historia, como él mismo lo ha definido. Hay un hilo muy fino que se extiende desde Juan 23, pasa por el Cardenal Bea, Rabbi Abraham Yoshua Heschel, Rabbi Marshall Mayer y tantos más, hasta el hoy Papa Francisco, junto a todos aquellos que se hallan a su lado, comprometidos en cambiar algo en la realidad humana, o por lo menos dejar una indeleble huella del intento que pueda ser recogido siempre por otros en algún futuro, hasta que el sueño expresado por los profetas pueda tornarse en luminosa realidad. Muchas gracias. Tante grazie, Rabino Scorca. Visto che il nostro conferenziere si è mantenuto così bene ai tempi, possiamo cogliere l'occasione di aprire alla platea, di rivolgere delle domande in dialogo con Rabino Scorca. Le lingue di porre le domande, possibilmente o lo spagnolo o l'inglese, così il dialogo si può fare in maniera più immediata. L'italiano dovremmo dunque tradurre. Posso dunque passare il microfono? Sì. Voy a hablar en español. Fue una alegría haber leído la obra que usted hizo junto con entonces el Cardenal Bergoglio y aprendí mucho. La primera pregunta es, ¿cuál es para usted el futuro que nos espera cuando esa buena voluntad entonces nos lleve a finalmente hacer una mayor fraternidad entre la comunidad hebraica y precisamente nosotros los católicos, y construyamos una teología en común en vez de estar debatiendo nuestras diferencias? Es un proceso que lleva su tiempo, es un proceso largo. Algunos hemos alcanzado el momento en el cual nos preguntamos cuál debe ser el próximo paso, cosa que le pregunté al Papa Francisco la vez anterior que estuve con él, fin de septiembre, y él dijo el paso teológico, próximo paso. Había muchos que tenían miedo a ese paso. Estaban temor. Charlemos cómo podemos estar juntos bien, sin agredirnos, tomando juntos un café, comprometiéndonos con acciones de bien, ¿sí? Con respecto a otros,
con respecto a necesitados, trabajar juntos instituciones judías junto a Cáritas, cosa que acaece que hacemos en Argentina, pero falta mucho aún. Falta realizar, primero, dejar de lado todas las suspicacias que quedan, conocernos más, tenernos mucho más confianza mutua. Y en lo referente a lo teológico, porque en nuestros diálogos muchas veces Papa Francisco me tira una idea, o yo le pregunté, dame bibliografía, para que pueda entender lo que me estás diciendo. Entonces me dice dos cosas, el libro La Promesa de Cardenal Lustiger, algo muy interesante. Toda la historia de Lustiger fue una historia muy interesante, historia de vida. Por otro lado, un libro que escribió un argentino que vive en Jerusalén, que se llama Dos Caminos, una Redención, Joel Feller, que me resultó muy interesante como libro de análisis, donde se analiza la complementariedad entre judaísmo y cristianismo en la senda de la fe. Sin embargo, meditando acerca de esa respuesta teológica, entendí que lo existencialmente necesario, lo que me quería transmitir el Santo Padre, era: tenemos que tener en claro qué significa un judío para un católico, qué significa un católico para un judío. Entonces recordé en la obra de Maimónides en el siglo XII, dice algo muy interesante. Por supuesto, la obra enciclopédica de Maimónides. Por supuesto, él dice, bueno, nuestro credo es el credo. Cada uno defiende lo suyo, es lógico. Pero desde el punto de vista de la teología bíblica, se pregunta por qué el cristianismo se expandió tanto. Significa que Dios permitió, ayudó a que se expandiese tanto. Es una pregunta realmente fuerte para un judío. ¿Por qué permitió que se expandiese el Islam? Y la respuesta que da Maimónides es: porque alejan a los pueblos del paganismo. Y a través de ello pavimentan la senda que conduce a la redención, o si se quiere, a la venida del Mesías. Ahora bien, ¿cómo traduzco esto al idioma del siglo XX? Perdón, del siglo XXI, al idioma de nuestros días. Si me preguntan cuáles son los ídolos, ¿qué es paganismo? Nazismo, fascismo, transformar el poder y el poder económico en un dios, la falta, el vaciamiento espiritual. Eso es paganismo. Ahora bien, vernos como partes de un plan de Dios, pero siendo el judío, el cristiano y el musulmán, sincera y realmente y profunda y maduramente religiosos, donde se sabe respetar al otro, donde no hay más fundamentalismos, ni matanzas, ni bombas, ni guerras religiosas. A eso debe conllevar el diálogo. A eso aspiramos, con eso soñamos. Rabino Skorka, quiero ante todo agradecerle por su presencia en esta universidad. Es un gusto, un placer y un honor. Yo quisiera
tengo la impresión que su diálogo o el diálogo catolicismo católico hebreo en Argentina, sobre todo con el obispo arcivescovo y cardenal Jorge Mario Bergoglio, ha coincidido con un momento histórico de Argentina muy difícil, con una crisis económica tremenda, muy profunda, y con todas las consecuencias que venían de ahí, incluso en el ámbito cultural. Quisiera demandarle, por favor, ¿qué papel ha tenido la crisis, esta situación real de crisis en la sociedad argentina, en el diálogo que usted entabló con el entonces cardenal Bergoglio? ¿Y cómo ve usted, en una perspectiva de futuro, en Europa y más allá de Europa también, los grandes desafíos de la realidad sociopolítica que tenemos en el mundo de hoy como motivación para un alargamiento y un aprofundamiento del diálogo entre el judaísmo y el cristianismo, e incluso la Iglesia Católica en particular? Muchas gracias. La crisis económica en Argentina en el año 2001 indudablemente que fue un momento en el que las instituciones religiosas fueron llamadas a colaborar en el sentido más profundo. Se crearon ámbitos, mesas de diálogo, en donde la participación de las instituciones religiosas, mayormente las católicas, fue muy importante, y hubo que trabajar mucho y en coordinación para ayudar a muchísima gente necesitada. Una crisis que nos azotó, nos golpeó profundamente. Y allí, en ese momento de crisis, ocurrió algo interesante, de acuerdo a mi modo de ver. Se buscaron los últimos referentes de la sociedad. Porque fue una crisis política durísima, durísima. Entonces la sociedad buscó, bueno, ¿en quién podemos confiar? Y allí apareció el componente religioso y las instituciones religiosas. Las instituciones católicas y en las de las distintas denominaciones cristianas, y por supuesto en las instituciones judías, como la mía propia, mi comunidad, Bnei Tikva, se armaron comisiones de ayuda, tzedaká, para judíos y no judíos, para quien necesitase. Nos juntamos, fue un momento de diálogo religioso pragmático, de cariño, de ver al hermano necesitado. Esto es por un lado. Y por otro lado, para tratar de ser breve, el momento que vivimos es un momento políticamente muy complejo, muy complejo. Tal vez debiéramos decir que desde la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, seguimos viviendo momentos muy complejos. La Guerra Fría, después, una vez que cayó la Unión Soviética, el fundamentalismo, las distintas crisis. La vida del individuo y de las sociedades no es simple. El factor de una fe madura, una fe profunda, de una búsqueda profunda de Dios, que sabe pragmatizarse y que nos compromete con lo que hacemos en la calle, en cada momento, y una capacidad de diálogo en tal sentido, es, yo diría, como hombre religioso, la sempiterna, la siempre eterna salida o solución para las crisis humanas. Lo religioso puede tener tal coloratura o tal otra coloratura,
pero mientras se basa en el respeto del individuo. Como diríamos nosotros, judíos y cristianos y católicos, saber que en cada individuo está Dios y que por eso respetar a Dios significa empezando a respetar al que tengo al lado, al prójimo, el que se halla próximo a mí. En el momento que logremos hacer eso, seguramente vamos a alcanzar una realidad más cuerda, más normal, un mundo con una atmósfera más respirable. Gracias. Sí, prendiamo un'ultima domanda. I would like to ask this question in English. You perhaps know the Pope better than any person in this room. In 4 months, the Pope will be going to the Holy Land. He will be going to Israel. You can't hear? No, I can hear. You perhaps know the Pope better than any other person in this room. In 4 months, he will be going to the Holy Land, to Israel. You, knowing him as a man of religion, what do you think that means to him personally? And also, all the popes that have gone to Israel in modern times, Paul, John Paul, Benedict, have each used gestures to reach out to the Jewish people, also to call for peace. What do you expect from that trip? El viaje a Israel del Santo Padre, en algún momento hablé con él, la primera vez que nos encontramos siendo el Papa, hablé con él con respecto a este tema, la importancia que tiene ir a la tierra de Israel, y bueno, como judío, evidentemente, es un tema muy sensible y incluso afloró en nosotros el concepto de peregrinación a Eretz Israel cuando utilizó el Santo Padre en el Ángelus, creo, al anunciar de que iba a ir a Medio Oriente y a la Tierra Santa. Él utilizó ese término que afloró en nuestra conversación. ¿Qué es lo que espero? Lo que le pido a Dios y lo que le deseo de todo corazón es que de una forma muy inteligente, de una forma muy cuidadosa, porque hay muchas pasiones alrededor, alrededor de los habitantes de esa región. Hay pasiones judías, pasiones palestinas, hay pasiones de los cristianos que viven, hay pasiones de todo tipo de personas que viven en esa región. Y lo que se debe encontrar, y no es fácil, es dejar un sello, dejar un mensaje que pueda de paz y que pueda inspirar una dimensión de paz para todos. Nosotros, los judíos, pedimos paz todos los días en nuestras oraciones. Soñamos con un Eretz Israel de paz. Muchas veces, cuando me hicieron esta pregunta, vino a mi memoria como Ben Gurión, cuando visitó Argentina, terminó su discurso. Hay un versículo en el libro de los Salmos que dice: Dios, Hashem, os le moiten, Dios va a dar coraje a su pueblo. Ben Gurión dijo: Dios ya nos dio coraje. 1948, tal guerra, tal otra guerra. Lo que nos falta es Hashem Yevarej et amo v'shalom, que Dios nos bendiga con paz. Este es el sueño realmente más caro.
Ahora, por supuesto, hay cuestiones políticas, hay sutilezas. El tema no es fácil. Evidentemente que no es fácil. Si queremos hablar claro, es muy simple imaginar que el Santo Padre está tironeado por un lado y por el otro. Es una realidad, por lo que él significa. Y acá voy a hablar así con el orgullo del amigo. Y más por lo que significa el Papa Francisco. Esto lo digo ya como, ¿cómo se dice acá? Fanático en el fútbol. Como tifosi, de Francisco. Entonces, porque logró indudablemente dar un impacto muy importante. Pero lo que le deseo es que pueda llegar a tocar, como él sabe hacerlo, pero que Dios lo ayude, el corazón de todos. Que deje un sello. Él no va a resolver todos los problemas, es imposible. Es imposible, pero puede dejar un sello, una marca, para que cuando se sienten los representantes del Estado de Israel con los palestinos, los dos, de alguna manera tengan un impacto. Alguien nos dejó un impacto que pueda inspirarlos para una senda de paz. Al termine del nostro incontro, invece di voler ripetere o riassumere cose espresse già in maniera molto chiara, permettetemi di porre in rilievo una caratteristica che contrassegna il nostro incontro di stasera nella sua integralità, quasi come una sorta di mantello che la avvolge. Mi spiego. Così come la Chiesa è composta di molte nazioni che sono state, come evoca il profeta Isaia, invitate a fare il grande pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, così già il popolo ebraico, e già prima, almeno da quando fu esiliato con la distruzione del primo tempio, è composto di molte culture, nazioni e lingue che insieme confessano l'unico Dio creatore e salvatore. Certo, esiste sempre anche una certa tensione dialettica tra centro e periferia, tra Eretz Israele e la diaspora, tra Roma e le chiese locali. E direi ogni generazione deve imparare ad esprimere in maniera giusta l'unità che collega il tutto con il suo centro. Il Papa argentino pone i riflettori sulla realtà latinoamericana in maniera nuova, aiutandoci, si può dire, a dirigere lo sguardo verso la periferia della Chiesa, ma anche, come dimostra tutta la delegazione dei rappresentanti della comunità ebraica argentina guidata dal Rabbino Scorca, che oggi a mezzogiorno ha incontrato il Santo Padre, anche l'Argentina si mobilizza per trovarsi al centro della Chiesa. Che le due tradizioni compiono questo movimento dialettico in maniera incrociata, la delegazione ebrea dal Papa Cattolico e la Pontificia Università Gregoriana ad ascoltare il rabbino argentino, è un dinamismo forse un po' inaudito, forse un po' loco, ma decisamente molto bello e molto promettente. Auguriamoci un buon proseguimento di questi movimenti incrociati e anche in questo senso vorrei invitarci adesso a pregare insieme il Salmo del Buon Pastore, già citato dal Rabbino Scorca, e vorrei chiedere a Sua Eminenza di guidarci nella recita del Salmo. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. In pascoli verdeggianti mi fa riposare.
ad acque di ristoro egli mi conduce. Egli rifranca l'anima mia, in sentieri di giustizia egli mi guida, in grazia del suo nome. Anche se camminassi in una valle oscura, non temerei alcun male, poiché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro sono essi la mia difesa. Una mensa tu prepari davanti a me, di fronte a miei avversari. Hai unto con olio il mio capo e la mia coppa è oltremodo traboccante. Certo, bontà e misericordia mi accompagneranno per tutti i giorni della mia vita e rimarrò nella casa del Signore per lunghi anni. Amen. Rimangono due avvisi molto brevi. Ci aspetta fuori un rinfresco. Cercate di trovare tra il cibo offerto la tavola riservata, cibo kasher. I giornalisti sono invitati a recarsi all'aula C009, dove avrà luogo una conferenza stampa con il Cardinal e il Rabbino Skorka. E vi invito, dunque vi incoraggio ad aspettare un po' per salutare poi il Cardinale e il Rabbino dopo la conferenza stampa. Grazie, buonasera. Buonasera.